Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Quién anda por ahí? Hola Carolina, hola Gaby, buenas noches. Hola Alma, mi querido José Testosterona, Livier. Soy Raúl Estrada, para saludándolos, estoy acá en Orlando, Florida. Quiero presentarles a unos grandes amigos, a Emanuel y Alberto. Ah, perdón, a Rey. Rey, él es de nuestra... Él es boricua, de Puerto Rico, vive aquí en Orlando. Emanuel vive en la ciudad de Colima. ¿Qué tal? Y bueno, andamos aquí. Aquí está Alberto, que viene de Puerto Vallarta. Saludos. Y estamos muy contentos porque estamos aprovechando esta noche para dar un paseíto por acá, por Orlando. Porque el día de mañana salimos volando rumbo a un país que la última vez que supe que existía fue en secundaria, cuando me hicieron el examen de geografía y me preguntaron dónde quedaba Islandia. Eso te acordás. Y la capital es Reykjavik. Y mañana vamos a ir para conocer un proyecto de mining que está impresionante, de minería. Y seguramente llevaré mucha información y muchos datos que estoy seguro que les van a llamar la atención. Sí, recuerden que más allá de los proyectos que estemos desarrollando, sea una red, sea un multinivel, sea ciclo, sea una compra colectiva, sea lo que sea, tenemos que estar al pendiente de las innovaciones. Innovar es parte de la vida actual, de la vida cotidiana. No podemos vivir sin estar innovando. Este mundo ya no está cambiando, ya el mundo cambió. El que no innova ya se quedó. Hay ya. Que subirse a la Chao. Tendencia. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Excelente. Bitcoin llegó para quedarse y para dominar el mundo de las finanzas. Así es. Saludos a todos. Saludos desde Universal Studios en Orlando. Estamos en Universal Studios. Mañana tenemos chambas si y hay chance a ver si podemos ir a algún jueguito. ¿Sale? Les voy a mandar un recorrido para que vean dónde andamos. Y ahorita sigo transmitiendo. Gracias, gracias. Pues sí, amigos, aquí estoy saludándolos. Fíjense que estoy impresionado de todo lo que he aprendido desde que me subí al avión hoy. Y realmente me siento muy orgulloso porque he estado platicando mucho del proyecto, también de ciclos, por supuesto, con esos grandes, pues grandes inversionistas en otro modelo de negocio que de ninguna manera debe ser ajeno a lo que nosotros hacemos. Es decir, no podemos evitar no podemos cerrarnos a los cambios que están aconteciendo, porque es absurdo pensar que la única vía que tenemos para hacer algo es lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Entonces, pues bueno, estoy muy contento. Nos trajeron aquí a dar una vuelta a lo que es Universal Studios. Está cerrado ya los estudios universales, donde están todas las atracciones. Sin embargo, esto es así como que un área de restaurantes, un área así como de restaurantes. Hay boliche, hay muchas cosas más. Y la verdad es que hemos visto muchas atracciones aquí en Orlando. Nunca había estado aquí en Orlando. Lo más cercano fue en Miami, en el estado de Florida. Y bueno, muy contento, mañana salimos a Reykjavik, a Islandia, y muy, muy contento porque siento que vienen cosas muy grandes, muy importantes para todos. Creo que esto nos va a dar mucha oportunidad de crecer, de conocer muchas cosas más, y estoy seguro que si lo hacemos de manera equilibrada, vamos a lograr grandes, grandes resultados. Como se pueden ver, no me quito mi gorra de ciclos. Hoy me preguntaron qué era ciclos, porque me preguntaron ahí en migración que si a qué me dedicaba. Le dije que era empresario y me dijo que cómo se llamaba la empresa y le mostré la gorra de ciclos. Me preguntó que a qué me dedicaba, le dije que era una sociedad cooperativa y le encantó saber que estamos trabajando en una cooperativa. Yo no sabía, pero la cultura cooperativista aquí en Estados Unidos también es muy grande. Mucho del desarrollo eléctrico del país, aunque no lo crean, mucha de la producción eléctrica aquí en los Estados Unidos lo hacen cooperativas productoras de energía eléctrica, sobre todo en el centro oeste de este país. Entonces, déjenme compartirles esta vista, a ver si les gusta. Hay aquí como un laguito, un río. Ahí está la fábrica de chocolate de la película, ¿se acuerdan? Sí. Ahí está el Hard Rock. Y se dan cuenta, de aquel lado hay varios juegos, ya no se puede entrar a los juegos ni nada de esas cosas. Pero bueno. Estoy muy contento de lo que estamos aquí viviendo y sobre todo de todo lo que estoy aprendiendo.
muchas cosas que créanme que era totalmente ignorante de muchísimas cosas. Y voy a buscar la oportunidad, si me lo permiten, a mi regreso la semana entrante a México, de hacer una conferencia para platicarles todo esto, porque creo que más allá de la decisión que se tome de hacer algo o de no hacerlo, es importante, muy importante, saber qué está pasando y que no nos sorprenda el futuro sin saber nada. ¿Sale? Amigos, soy Raúl Estrada. Mando un abrazo muy fuerte. Son aquí son, tengo las 9 de la noche, hora del centro de México. Aquí ya son como las 10, me parece. Y espero conectarme en un rato más con ustedes para estar en el Zoom. Y bueno, he aprendido muchísimo, muchas cosas hoy, pero muchísimo. Tengo mi libreta negra, la traigo a full, de todo lo que he aprendido. Les mando un abrazo fuerte, largo y muy sincero. Y los dejo con un recorrido de 360 grados de donde estoy. La verdad es que yo sé que ninguna cámara supera el ojo humano, pero está padrísimo esto. Es muy al estilo gringo, ya saben. Todo a lo grande, todo padre. Y bueno, seguimos por aquí caminando, recorriendo. Ya nos instalamos en el hotel, ya fuimos a comer. Pagué toda la comida con... Pagué la cena buffet con puros billetes de a dólar. Y me preguntó la que me cobró la cajera que si tenía un table dance o un strip club. Dije que no, que tenía muchos dólares, billetes de a un dólar. Bueno, soy Raúl Estrada, un abrazo para todos y seguimos acá en Orlando. Chao, chao.